wish to warmly welcome all of you who are present here today, as well as those of you who are following us through the webcast, to this, the 152nd special session of the Inter-American Commission on Human Rights in Mexico. En nombre de todos mis colegas y del personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a ustedes que se encuentran presentes en este webcast de la 152 sesión extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México. Especialmente les doy la bienvenida a los distinguidos representantes del Estado de El Salvador y de la sociedad civil. I especially wish to welcome, and you have already been, the distinguished representatives of the state, Ambassador Asensio Girón, as well as all of the representatives of civil society, and we have a large number with us today. Le doy especialmente la bienvenida al distinguido embajador, el señor Girón, así como a todos los distinguidos miembros de la sociedad civil. This hearing relates to the human rights situation in El Salvador. Esta audiencia se refiere a la situación de derechos humanos en El Salvador. And during the hearing, we will receive information on citizen security and the justice system. Durante la audiencia recibiremos información sobre la seguridad de los ciudadanos y el sistema de justicia. Violence and discrimination against LGBTI persons. Violencia y discriminación contra personas LGBTI. Freedom of expression and the media. Libertad de expresión y los medios. And the criminalization of abortion. Así como la criminalización del aborto. Let me introduce you to my colleagues. Permítanme presentarles a mis colegas. The first Vice President, Rosemarie Antoine. La primera vicepresidente, Rosemarie Antoine. Will be joined by the second Vice President, Felipe González. El segundo vicepresidente, Felipe González. Commissioner Jesús Orozco, former President. El comisionado Jesús Orozco, ex presidente. Commissioner Rosa María Ortiz, who is the Country Rapporteur. Comisionada Rosa María Ortiz, relatora de país. Commissioner Paulo Vanucchi. Comisionado Paulo Vanucchi. And Commissioner Jim Cavallaro. Y comisionado Jim Cavallaro. I'm also joined and will be by the Executive Secretary and the Deputy Executive Secretary. También están con nosotros el secretario ejecutivo y el secretario ejecutivo adjunto. And I'm especially pleased to also be joined by the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Catalina Botero. Y también me siento muy honrada de estar aquí con la relatora especial de libertad de expresión, Catalina Botero. The Commission welcomes the opportunity to hold this period of sessions in the state of Mexico. La Comisión se siente muy honrada de celebrar esta serie de sesiones en México. And this gives us the opportunity to provide more access to the human rights mechanisms of the Inter-American Human Rights System. Esto nos da incluso más oportunidad de brindar mayor acceso a los mecanismos de derechos humanos del sistema interamericano. These hearings are being held in the historic UNAM building, the Palacio de Minería. Estas audiencias se están celebrando en el histórico edificio de la UNAM, el Palacio de Minería. And this is the third of seven hearings in relation to the human rights situation in Central America. Esta es una de siete audiencias en tres días relacionadas con la situación de los derechos humanos en América Central. Please join us tomorrow at 9 a.m. and 11 a.m. Por favor, acompáñenos mañana a las 9 y 11 a.m. for the hearings relating to Guatemala and Honduras. Para las audiencias relacionadas con Guatemala y Honduras. I wish to now offer the floor to the representatives of civil society to make your presentations and would ask you to begin by introducing yourselves and your organizations. Ahora le doy la palabra a los representantes de la sociedad civil, no sin antes pedirles que por favor se presenten y presenten a sus organizaciones.
Mi nombre es Óscar Antonio Pérez, salvadoreño, y represento junto con Juan Carlos la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación. Buenas tardes, señoras y señores comisionados, y también un saludo a nuestros paisanos de la Delegación de El Salvador. En nombre de la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación, gracias por permitirnos participar en esta audiencia. Nuestra participación tiene dos partes y la realizaremos con mi colega Juan Carlos. Sin derecho a la comunicación no hay democracia. En El Salvador, el derecho humano a la comunicación se enfrenta a un marco jurídico insuficiente y que va en sentido contrario a la tendencia democrática que se experimenta hoy en día en muchos países. La causa fundamental de este letargo es el secuestro de la palabra y el sonido en la imagen que ha prevalecido inalterablemente a lo largo de la historia nacional y que ha permitido que pequeños grupos con un gran poder político y económico y militar exploten comercialmente la mayoría de los medios que hacen posible la comunicación. Uno de estos recursos es el espectro radioeléctrico, que por la administración y asignación que se ha hecho de este bien, pareciera que es propiedad casi exclusiva de este pequeño grupo de empresarios que han conformado varios oligopolios mediáticos comerciales. Estos grupos políticos y económicos que mantienen el control mediático se han dedicado a fabricar y difundir credos para que sean socialmente asimilados como verdades inapelables. Uno de ellos es que la libertad de expresión no requiere de regulaciones normativas, puesto que ello iría en contra del sistema de libertades propio de una sociedad, de una economía de mercado. Este argumento tiende a mimetizar la libertad empresarial con el derecho humano a la comunicación bajo la lógica del mercado. Bajo esta lógica comercial, no es difícil explicar que en El Salvador las normas jurídicas no regulan a la comunicación como un derecho humano. Lejos de ello, el marco jurídico se ha puesto al servicio de los oligopolios mediáticos comerciales, afectando directamente la calidad de la democracia salvadoreña. A continuación, rápidamente las seis barreras que presentamos y que impiden el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación. El Salvador está a merced de falencias crónicas y estructurales que amenazan la salud, estabilidad y progreso de su democracia. Deseamos a la Comisión llamar su atención sobre estas barreras. La primera, la concentración de los medios de comunicación. En el mercado de la radiodifusión hay varios operadores privados que aparentan una desconcentración de este sector. Sin embargo, no se puede negar el dominio de grandes grupos empresariales, todos ligados a partidos conservadores y a sectores con poder financiero. La segunda barrera, una abrumadora presencia del sector comercial frente a los sectores público y comunitario, que al ser invisibilizados en las disposiciones normativas, no gozan plenamente de vida jurídica. Por ejemplo, las radios comunitarias son cerca de 25, pero no ocupan más de 5 frecuencias de las 49 que actualmente están destinadas a la radiodifusión. La tercera barrera, una imposibilidad real para que la población acceda al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico. La actual ley de telecomunicaciones establece la subasta pública como único mecanismo para acceder a una frecuencia de radio y televisión. La cuarta barrera, una limitada o nula pluralidad de las voces que se expresan en los medios de comunicación. Se trata de una suerte de homogeneización de las agendas informativas, ya que las prioridades noticiosas con relativa facilidad pueden estar determinadas por el interés de los propietarios y por el mercadeo y la publicidad. La quinta barrera, contenidos poco estimulantes para una cultura de paz. Los contenidos que se difunden ampliamente en los medios de comunicación mayoritariamente provienen de las grandes industrias del entretenimiento con poco o nulo contenido identitario o de las necesidades y aspiraciones nacionales. Y la sexta barrera, una sociedad poco exigente de un modelo mediático plural. Las organizaciones sociales todavía no incorporan la reivindicación del derecho a la comunicación como parte de su accionar político, ni exigen a los medios comerciales un comportamiento ético y democrático en el manejo de su programación y agenda informativa. Le doy la palabra a mi colega Juan Carlos, quien hablará de las propuestas que presentamos. Muy buenos días, Juan Carlos Sánchez, de la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación y de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Propuestas y recomendaciones de las organizaciones sociales. 1. Reforma constitucional. Actualmente, el derecho a la comunicación se regula en el artículo 6 de una forma amplia y general. Es necesario propiciar una profunda reforma constitucional que permita una protección plena e integral del derecho a la comunicación.
Ello debería incluir un expreso reconocimiento y desarrollo de los medios comunitarios y públicos hoy por hoy invisibilizados en las normas salvadoreñas. 2. Una reforma estructural a la actual ley de telecomunicaciones. Se deben aprobar un conjunto de profundas reformas a la actual ley de telecomunicaciones, especialmente en lo siguiente. 1. La exclusividad de las empresas comerciales en explotación de la frecuencia del espectro radioeléctrico. 2. En los tiempos de duración y requisitos para la concesión de las mismas, estableciendo mecanismos diferenciados para las radios comerciales y las comunitarias. 3. Discutir la naturaleza, el mandato y las facultades o competencias que tiene la Superintendencia General de Telecomunicaciones, ya que en este momento solo asume un rol técnico y operativo y no ejerce funciones de una autoridad rectora de la radiodifusión nacional. 3. Normas jurídicas para la digitalización. Es importante iniciar la discusión sobre políticas públicas y marco jurídico que regulará la transición de la tecnología analógica a la digital en la radiodifusión, a fin de que esta sea una oportunidad y no una amenaza de mayor concentración mediática, como lo establecería el actual ordenamiento jurídico. 4. Combatir la concentración de los medios de comunicación y la eternización de las frecuencias. Se debe legislar contra prácticas monopólicas y oligopólicas comerciales en los medios de comunicación. Determinar el número máximo de concesiones que puedan explotar una persona natural o jurídica. Eliminar la figura de un bien privado que por ley adquieren los productos derivados de las concesiones radioeléctricas, lo cual permite una... en la actualidad que las frecuencias puedan ser donadas, transferidas con relativa facilidad hacia operadores distintos y con vocación concentradora. Eliminar toda posibilidad de explotación a perpetuidad de las frecuencias radioeléctricas, tal como en este momento lo establece la Ley de Telecomunicaciones. 5. Aprobar las leyes de radiodifusión comunitaria y de medios públicos que actualmente conoce la Asamblea Legislativa, ya que estas leyes establecen figuras importantes que pueden regir la difusión salvadoreña. 6. Aplicar normas jurídicas para la pauta publicitaria. Aplaudimos la decisión presidencial de romper con la designación exclusiva de la jugosa pauta publicitaria para las empresas comerciales, pero creemos que esa buena voluntad debe estar expresamente regulada en leyes y reglamentos específicos de tal manera que tanto los medios comerciales y comunitarios tengan acceso equitativo a estos recursos. 7. Contraloría Estatal para la aplicación de leyes especiales que en este momento están vigentes en El Salvador y que contribuyen a un pleno ejercicio del derecho a la comunicación. Nos referimos a la Ley de Acceso a la Información Pública, a la Ley Especial para el Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta, a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, a la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, entre otras. 8. Regulación de contenidos para el fortalecimiento democrático. Creemos que se debe legislar para la regulación de contenidos en los medios de comunicación de manera que estos sean congruentes con las exigencias legales vigentes y con el fortalecimiento de la identidad y la cultura. Para este proceso incipiente que El Salvador vive de democratización de los medios y del derecho a la comunicación, requerimos del acompañamiento de esta honorable comisión a través de su relatoría especial. Con todo respeto, también dirigimos a esta comisión que le recuerde al Estado salvadoreño su compromiso con los instrumentos internacionales que ha ratificado, especialmente el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin derecho a la comunicación no hay democracia. Gracias por su atención en este tema. Seguiré hablando de independencia judicial junto con mi compañera Mirta. Situación de la violencia y funcionamiento del sistema judicial. El Salvador es uno de los países con mayores índices de homicidio en la región, aún a pesar de los recientes esfuerzos de pacificación que se han hecho en relación a las pandillas. En El Salvador, como en muchos países de América Latina, las reformas de seguridad y justicia penal no han ido acompañadas por un adecuado fortalecimiento institucional del sector. La violencia es resultado de problemas estructurales no resueltos y tiene a la base un esquema de impunidad relacionado con la falta de justicia para violaciones a los derechos humanos del pasado. La aún vigente Ley de Amnistía General es una deuda pendiente, ya que la misma ha impedido el juzgamiento de crímenes del pasado. Esto a pesar de que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado la incompatibilidad de esta ley con la Convención Americana de Derechos Humanos. A pesar de que en el año 2000 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decidió que en un caso concreto un juez puede inaplicar esta ley y por ende los casos podrían en teoría proceder, la Fiscalía nunca ha judicializado casos de crímenes del pasado. Actualmente, esta sala, aunque con otra composición, está considerando una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley. Pedimos respetuosamente a que la Comisión Interamericana recuerde a la Sala de las normas
de las normas internacionales, lo cual debería resultar en una declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, así dejando claro que los crímenes del pasado deben ser investigados y judicializados. Luego, las deficiencias de mayor importancia identificadas en el sistema de justicia tienen que ver con la debilidad institucional y con la falta de un marco adecuado para garantizar la independencia de las instituciones de justicia. Las debilidades institucionales de la Fiscalía se muestran en el manejo deficiente de la escena del crimen, una deficiente comprensión de los métodos de prueba y una ausencia de análisis técnico. También se puede constatar una pasividad judicial en la búsqueda de elementos probatorios, omisiones en la búsqueda y en la protección de testigos y en una insuficiencia generalizada en la motivación de las decisiones judiciales. De igual manera, se constata una falta de coordinación entre las distintas instituciones judiciales, una ausencia de instrumentos y mecanismos para medir la eficiencia institucional y una falta de independencia política. La poca transparencia de las instituciones es otro obstáculo y el sector de justicia tiene una alta vulnerabilidad a la corrupción. Todo esto se traduce en un bajo rendimiento de las instituciones de seguridad y justicia y en una falta de acceso a la justicia, lo cual disminuye la confianza del público en el sector. En general, en El Salvador, las víctimas de los delitos confían menos en el sistema de justicia penal, son más propensas a tomarse la ley por su propia cuenta y creen menos en el imperio de la ley, que el imperio de la ley debe ser plenamente respetado. Buenas tardes, mi nombre es Mirta Postema de la Fundación para el Debido Proceso. Aparte de estas preocupantes debilidades del sistema de justicia, consideramos importante llamar la atención sobre un tema que está a la base de esos problemas, la manera de designación de las autoridades judiciales. Tal como DPLF y FESPAD advirtieron en una audiencia anterior sobre el tema en marzo de 2012, los procesos de selección de esas autoridades no cumplen con los estándares internacionales. Después de esa audiencia, y a pesar de la subsiguiente crisis en junio de 2012, cuando la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de dos procesos de designación de magistrados de la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa se negó a atacar esos fallos, nada sustantivo ha cambiado en El Salvador. Para caracterizar ese proceso de selección, la selección de los miembros de la Corte Suprema consiste en dos fases. En la primera, de preselección, participan la Federación de Asociaciones de Abogados y el Consejo Nacional de la Judicatura, y ellos preparan una terna que es enviada a la Asamblea. En esta primera parte del proceso de preselección, no está claro cuál, aparte de esos requisitos constitucionales muy generales, como edad y nacionalidad, cuál es el perfil de magistrado que se busca y de qué manera esas instituciones evalúan que un candidato o candidata cumple con ese perfil. Esa ausencia de consideración de méritos también perjudica el principio de igualdad. No se puede garantizar que se aplican los mismos criterios a todos. Luego, hay una segunda etapa en que la Asamblea Legislativa decide sobre esos nombramientos de la terna enviada. El principal problema en esa etapa es que no existe un procedimiento específico para la consideración de las candidaturas, a pesar de la importancia de esas funciones. Solamente hay algunas reglas generales en una ley de tercer nivel que se aplican a todas las elecciones de segundo grado. Los problemas presentados por la falta de regulación en esos procesos se evidenciaron en los últimos meses, cuando por fin, después de que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional en octubre del año pasado el nombramiento del presidente de la Corte Suprema por su abierta afiliación política, recientemente se inició este proceso de selección de nuevo. La buena noticia, y es importante reconocerla, es que solamente en lo formal, pero la Asamblea Legislativa respetó los parámetros puestos por la sala. Se verificó si los candidatos no tenían vínculos políticos, se procedió con la selección de la terna presentada en el 2012, se hicieron entrevistas que estaban abiertas a la prensa, pero es importante señalar que ese cumplimiento fue solamente en lo formal. Esas audiencias eran muy básicas y no fueron aprovechadas para realmente determinar las capacidades y la ética de los candidatos. Entonces, podemos concluir que a pesar de este respeto formal de los procedimientos, todavía este proceso no está orientado a encontrar los mejores magistrados y magistradas para el país. La falta de regulación de procesos de selección, tanto en la etapa de la preselección
como en la etapa de designación en la Asamblea Legislativa, da una discrecionalidad enorme a las entidades involucradas, y esto resulta en decisiones arbitrarias y en designaciones de autoridades que no son basados en los méritos. No están basados en quiénes serían los mejores jueces para el país, sino en quiénes serían menos dañinos para los intereses políticos. De cara a los procesos de selección que están por venir en el 2012, pedimos respetuosamente a esta ilustre comisión que recuerde al Estado salvadoreño de sus obligaciones internacionales en la materia y que el Estado desarrolle un marco adecuado, claro y debidamente regulado para estos importantes nombramientos. Buenas tardes para todos y todos los distinguidos comisionados y comisionados y demás miembros de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los distinguidos representantes de El Salvador. Mi nombre es Carolina Jiménez y soy la coordinadora regional de la Red DH Migrantes. La Red DH Migrantes es una red inédita que agrupa tanto a instituciones públicas de derechos humanos como a organizaciones no gubernamentales en México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Me acompaña en esta presentación Sandra Rivera, Procuradora Adjunta de Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador. Estamos frente a esta honorable comisión en un momento de emergencia para la migración en la región. El incremento dramático de niños, niñas y adolescentes centroamericanos llegando a la frontera de Estados Unidos ha generado una crisis humanitaria sin precedente que requiere de atención urgente. Los datos más actualizados indican que en el año fiscal que va de octubre del 2013 al 30 de julio del presente año, han sido aprehendidos en Estados Unidos un total de 61.581 niños, niñas y adolescentes de Centroamérica y México, de los cuales 14.591 provienen de El Salvador. Al menos 5.411 niños, niñas y adolescentes salvadoreños habrían sido deportados desde México y los Estados Unidos durante los años 2012, 2013 y lo que va del 2014. Estos números no solo dan cuenta de la magnitud de la crisis a nivel regional, sino que también son una expresión de la situación de vulnerabilidad que viven los niños, niñas y adolescentes salvadoreños, situación que requiere de una visión de largo plazo y no meramente una salida reactiva ante la crisis actual. Abogamos porque esta compleja realidad sea abordada con un enfoque multicausal que contextualice la situación de los niños, niñas y adolescentes en El Salvador. Se hace indispensable analizar la interrelación que existe entre los distintos factores de expulsión que inciden en la migración salvadoreña por vía irregular, a saber, la búsqueda de las mejores condiciones de vida, aspecto ya plenamente documentado en la última década, la situación generalizada de violencia por la que atraviesa el país y la necesidad de reunificación familiar, entendiendo estos dos últimos elementos como factores que inciden de forma muy marcada en la decisión de migrar de niños, niñas y adolescentes. La violencia e inseguridad a la que se ve sometida la sociedad salvadoreña desde hace varias décadas afecta de manera particular a niños, niñas y adolescentes. La delincuencia común, el crimen organizado y la presencia de pandillas o maras, quienes cometen delitos graves como extorsión, secuestros, asesinatos y que en particular acosan a niños, niñas y adolescentes que se niegan a integrarse a sus estructuras locales, generan amenazas constantes a la integridad física de niños, niñas y adolescentes en el país. El 10% de las personas que fueron asesinadas entre los meses de enero y mayo del presente año han sido niños, niñas y adolescentes. Esta grave problemática afecta mayoritariamente a quienes residen en las zonas en las que las maras ejercen control. En relación al factor de la reunificación familiar, se estima que casi 3 millones de salvadoreños residen en el exterior, de los cuales el 94% se ha radicado en Estados Unidos. Muchos de estos salvadoreños residentes en Estados Unidos tienen hijos en el país de origen. Estas cifras, aunada a la incertidumbre de una reforma migratoria en el país de destino y al endurecimiento de los controles fronterizos, en parte explican el hecho de que muchos niños, niñas y adolescentes hagan el viaje de forma clandestina para encontrarse con sus padres, madres o familiares más cercanos. Quisiéramos brevemente referirnos a las respuestas que el gobierno de El Salvador ha venido dando a esta problemática. Para ello me permito dar la palabra a Sandra Rivera de la Procuraduría. Muy buenas tardes. Reciban un cordial y respetuoso saludo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
La grave problemática de la niñez migrante en El Salvador ha generado distintas respuestas gubernamentales. En el año 2012, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia instala la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Atención y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se elabora una ruta de atención y protección a la niñez y a la adolescencia migrante. Sin embargo, no se determinan las acciones de integración o reintegración familiar, comunitaria, educativa y social. También nos preocupa que el protocolo de atención a la niñez y adolescencia migrante aún se encuentra en proceso de elaboración. Por lo tanto, es urgente que este instrumento sea concluido. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Red DH Migrante reconoce estas acciones. No obstante, es necesario señalar que son reacciones a la crisis humanitaria que ha venido gestándose en los últimos 2 años y que aún es imperante que se definan lineamientos para la ejecución de programas permanentes de prevención y atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es estratégico e importante que se implemente de forma efectiva la Política Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, para lo cual deben asignarse presupuestos etiquetados para que cada institución pueda realizar lo que le corresponde. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también quiere reconocer las acciones de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, que otorgan prioridad a la aplicación de la protección consular necesaria para garantizar los derechos humanos de los niños y niñas salvadoreños migrantes. En tal sentido, instamos a tales autoridades a continuar con sus acciones y mejorarlas en los casos que así se requiera. Se les exhorta a impulsar junto a los restantes órganos e instituciones competentes el desarrollo de las capacidades presupuestarias y técnicas de los sistemas de protección a las personas migrantes y sus familiares con migrantes y de protección a la niñez y a la adolescencia, el CONA y el ISNA, dada su alta relevancia para prevenir el incremento del movimiento migratorio irregular de niños, niñas y adolescentes, así como construir oportunidades de protección y reinserción social y económica en el territorio salvadoreño para esta población retornada. Por último, la red DH Migrantes quiere solicitar a esta honorable comisión que brinde apoyo para establecer mejores mecanismos de recepción y reintegración de la niñez retornada a nivel familiar y comunitario, para que se diseñe un sistema apropiado de reinserción social para la niñez y la adolescencia deportada, que se base en el respeto de la dignidad de las personas. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Bessie Río, yo pertenezco a la Fundación de Familiares y Amigos por la Diversidad Sexual en El Salvador, conocida como De la Mano Contigo. Agradecemos la oportunidad que nos dan. El Salvador, un país con un alto nivel de violencia, el segundo más violento de Latinoamérica. Aquí encontramos una población LGBTI completamente desprotegida ante los embates de la delincuencia común, pero sobre todo ante los delitos y crímenes de odio. Los altos niveles de violencia han convertido a nuestro país en uno de los lugares más peligrosos para la población LGBTI. En este contexto de violencia, un grupo en condición de marginalidad, como es la población LGBTI, está expuesto a diversos delitos. Todo esto ante la mirada de un Estado pasivo e indolente hacia nuestra comunidad. Un Estado con un poder legislativo que se niega a ver a nuestra población. Un Estado, un órgano de Estado legislativo que no ha generado una tan sola ley que busque proteger a la población LGBTI. No hay una legislación que nos ayude. Es contrastante y triste ver que a nivel mundial se habla del matrimonio igualitario y del derecho a adopción. Y en El Salvador esos son temas lejanos, porque aquí no nos respetan ni siquiera el derecho a la vida.
muy a pesar de que existe el decreto ejecutivo número 56, que busca erradicar la discriminación en el Estado, pero este está limitado solo al órgano ejecutivo. No toca a los órganos legislativos ni judicial. Además de tener una dirección de diversidad sexual, que en nombre y discurso se oye muy bien a nivel internacional, pero solo cuenta con una persona. No tiene recursos propios y además no tiene estructura. El Salvador carece de una política pública clara contra la discriminación. No existen cambios legislativos y no se han generado protocolos aplicables para que se erradique la discriminación. Nuestra población LGBTI vive aterrorizada porque a pesar de que se denuncian estos delitos como amenazas, extorsiones, lesiones, robos, sean o no por odio, porque no lo sabemos, porque la Fiscalía General de la República se niega a recibir nuestras denuncias. Tan grave es la situación que la Fiscalía no permite que la población LGBTI entre. Hasta la fecha, El Salvador no ha judicializado ni un solo crimen de odio, a pesar de que las distintas organizaciones hemos llevado los casos, principalmente con los cuerpos uniformados. Llámese Policía Nacional Civil, llámese Fuerzas Armadas del Salvador como agentes del CAMP de las distintas municipalidades. Son estos los que están en contacto con nuestra población, son ellos los que los aterrorizan arbitrariamente, siendo ellos los que deberían de proteger a nuestra población. Es lamentable que en nuestro sistema de salud se discrimine a la población, se le niegue el acceso por el solo hecho de ser quienes son. No se les permite a las personas LGBTI que trabajan y que cotizan al Seguro Social que puedan inscribir a sus parejas, siendo que quedan desprotegidas y no pueden recibir acceso a salud cuando su compañero está cotizando ese servicio. Las mujeres trans son aterrorizadas en el sistema de salud, se les coloca en servicios que no corresponden a su identidad o expresión de género. En el sistema educativo, tanto maestros como población estudiantil aterrorizan a nuestra población, puesto que nuestra población es ahí donde sale del closet y los maestros imponen sus criterios y sus razonamientos culturales. En el trabajo, los niveles de discriminación son grandes y en el acceso a la justicia, lamentamos informar a esta comisión que no hay un solo caso que haya sido judicializado, a pesar de las múltiples denuncias y a pesar que el fiscal general nos recibió una vez, pero solo para que le contáramos lo triste de nuestros casos. Paso a presentarles a Ámbar Alfaro. Buenas tardes, soy Ámbar Alfaro y represento a la población LGBTI salvadoreña. Nuestras peticiones concretas son las siguientes: la tipificación de los delitos y crímenes de odio con penas ejemplarizantes y la creación de una ley de identidad de género que nos permita a la población trans del país cambiarnos nuestros nombres y este sea acorde a nuestra expresión e identidad de género. Buenas tardes, soy Kerlin Belloso de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. También pedimos a la Honorable Comisión que recuerde al Estado salvadoreño que el Decreto 56 se vuelva ley de la República y que tenga su reglamento como tal. En cuanto a instituciones, que se refuerce la Dirección de Diversidad Sexual, dándole el personal y presupuesto que este ente necesita para velar por la protección de los derechos de la población LGTBI a nivel nacional y en todos los órganos del Estado. Gracias. Y como mujer transgénero y representante de la población LGBTI salvadoreña, pido a esta respetable comisión que recuerde al Estado salvadoreño que no estamos pidiendo caridad, pedimos respeto hacia nuestros derechos en su totalidad. Gracias. Buenas tardes, ilustres comisionadas y comisionados, distinguidos representantes del Estado salvadoreño, organizaciones de la sociedad civil aquí presentes y al público en general. Mi nombre es Vanessa Coria, soy representante de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos y me acompaña mi compañera Lady Zuluaga del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Estamos también aquí en representación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto del Salvador, la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local y la campaña 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Las organizaciones peticionarias agradecemos la oportunidad de presentarles información relativa a las violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres y las jóvenes en El Salvador como consecuencia de la penalización absoluta del aborto. Como ya ha sido informado a esta ilustre comisión en otras audiencias temáticas, en El Salvador, el aborto es un delito contemplado en el Código Penal, el cual desde su reforma en el año 1997 no admite ninguna excepción, ni en los casos más graves, tales como cuando peligra la vida y la salud física y mental de las mujeres, o cuando el embarazo es producto de violación o incesto, ni cuando el producto del embarazo es incompatible a la vida extrauterina. Como consecuencia de estas leyes vigentes, en El Salvador ocurren aproximadamente 35,000 abortos inseguros al año, con graves repercusiones para las jóvenes y mujeres en su vida, su salud física y mental, y hasta en su libertad. Según una investigación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, entre los años 2000 y 2011, 129 mujeres fueron procesadas por hechos relacionados con la muerte del no nacido, de las cuales 68 fueron procesadas por el delito de aborto, 60 por homicidio simple o agravado y una por abandono y desamparo de persona. En la mayoría de los casos analizados, las mujeres fueron denunciadas por el personal de los centros de salud a las que acudieron para pedir ayuda y cuando todavía estaban con graves problemas de salud, fueron interrogadas, esposadas y arrestadas dentro de los propios hospitales públicos. Así se les colocó en una posición de absoluta indefensión ante una acusación que en muchos casos no comprendían y que además les significó enfrentarse a la discriminación y estigma, pues fueron tratadas como asesinas. En algunos casos se reclasificó el delito de aborto por el de homicidio agravado en razón de parentesco, por lo que las penas impuestas superan los 30 años de prisión. De la investigación realizada se identificó que de los 129 casos de mujeres procesadas, la mayoría tenían entre 15 y 30 años de edad al momento de ser detenidas. Además, la mayoría eran solteras, de escasos recursos y con muy bajo nivel de escolaridad, incluso algunas analfabetas y sin primaria completada. Es decir, la persecución del delito del aborto en El Salvador se ejerce principalmente sobre mujeres en diversas condiciones de vulnerabilidad, lo que resulta en la aplicación de una política estatal discriminatoria bajo múltiples razones. Por su parte, el análisis de los expedientes penales se evidencia que los juzgadores estuvieron sesgados por estereotipos de género y que las condenas resultaron de una defensa pública deficiente, sin pruebas directas o con pruebas falsas o científicamente cuestionables. Debido a lo anterior, el pasado 1 de abril de 2014, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local solicitaron ante la Asamblea Legislativa el indulto para 17 mujeres salvadoreñas que ya cuentan con sentencia ejecutoriada, que tienen además penas privativas de libertad que oscilan entre los 12 y los 40 años por el delito de homicidio agravado. Evidentemente, a través de esta solicitud se busca que el Estado salvadoreño rectifique su actuación, corrija estas injusticias y que las mujeres sean puestas en libertad. Buenos días a todos y todas. Para ilustrar lo anteriormente expuesto, quisiéramos mencionar el caso de Teresa. Ella es una mujer joven de 29 años de edad, madre soltera de un niño de 9 años, quien trabajaba en una máquina textil. En su testimonio, Teresa indicó que no sabía que estaba embarazada cuando el 24 de noviembre de 2011, por la mañana, sintió un fuerte dolor de estómago y la necesidad de ir al baño. Por esa razón, Teresa se dirigió a una fosa séptica y al pujar se desprendió el feto y cayó en la fosa. Debido a la pérdida de sangre, Teresa quedó inconsciente y fue su ex-suegra quien llamó a la Cruz Roja para trasladarla de urgencia a un hospital público, en donde fue atendida por la médica de turno, quien al examinarla determinó que había sido un posible aborto provocado y enseguida llamó a la policía. Al día siguiente, Teresa fue trasladada a la estación de policías a pesar de encontrarse todavía débil y con fiebre. Ante el Tribunal de Paz, la Fiscalía acusó a Teresa de homicidio agravado y le decretaron detención provisional.
Posteriormente, el tribunal la condenó a 40 años de prisión. La autopsia realizada determinó que el producto del embarazo murió por la falta de oxígeno al momento del nacimiento. Sin embargo, el juez basó su condena en un testimonio poco veraz del cual se desprendía que el embarazo de Teresa había durado 10 meses, lo que es clínicamente imposible. Dicha decisión fue confirmada por sus superiores. Con esta sentencia, los derechos al debido proceso legal, a la presunción de inocencia y al acceso a la justicia libre de discriminación fueron violados desde el momento en que fue hospitalizada hasta su condena. Asimismo, se violentó su derecho de acceso a la salud. El caso de Teresa, como el de las otras 16 mujeres presas, revela la violencia institucional que se legitima dentro de una cultura patriarcal arraigada en la sociedad salvadoreña y que viola los derechos humanos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Finalmente, deseamos manifestar nuestra preocupación ante los hostigamientos y estigmatización por parte de grupos fundamentalistas contra las defensoras de derechos sexuales y reproductivos en El Salvador, dirigidas principalmente hacia quienes son voceras de la campaña Libertad para las 17. Estos hostigamientos se han realizado a través de reiterados artículos de opinión vertidos en medios de comunicación masivos orientados a deslegitimar y a desprestigiar el trabajo que realizan las defensoras, siendo los más recientes del día de ayer. Considerando lo anteriormente expuesto, las organizaciones peticionarias solicitamos respetuosamente al Estado salvadoreño, primero, que a través de sus instancias internas resuelva favorablemente la petición de indulto para las 17 mujeres privadas de su libertad. Segundo, que realice las reformas necesarias para garantizar el acceso al aborto legal y seguro tanto a las jóvenes y mujeres. Y finalmente, que garantice las medidas de protección y seguridad para las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador. Para finalizar, queremos solicitarle respetuosamente a la Comisión Interamericana, primero, que con base en el artículo 41 de la Convención solicite información de seguimiento al Estado de El Salvador, en especial sobre la resolución de los indultos mencionados. Segundo, que en su comunicado al finalizar este periodo extraordinario de sesiones manifieste su preocupación sobre la situación aquí expuesta e incluya en su informe anual esta situación. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners. Muchas gracias a las peticionarias y quisiera invitar al embajador a que haga su petición también. Señoras comisionadas, señoras comisionados, señora procuradora adjunta de Derechos Civiles y Políticos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, estimadas señoras y señores de las organizaciones de la sociedad civil aquí representadas. Soy Carlos Antonio Asencio Girón. Reciban un saludo cordial en nombre del Gobierno de El Salvador, representado a través de la delegación que integra mi persona en mi calidad de embajador acreditado ante los Estados Unidos Mexicanos, por la licenciada Tania Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos, y por la licenciada Gloria Evelyn Martínez Ramos, directora de Sistemas Internacionales de Protección, ambas de Cancillería Salvadoreña. El Salvador ha recibido con beneplácito la convocatoria que se le hiciera a participar de esta audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en El Salvador, principalmente porque a partir del 1 de junio de este año, como resultado de un amplio ejercicio democrático, fueron electos un nuevo presidente y vicepresidentes constitucionales en El Salvador, para guiar el rumbo de la nación y dirigir las relaciones exteriores durante 5 años. La decisión soberana del pueblo salvadoreño ha permitido la continuidad de un gobierno inspirado en principios de justicia, democracia, inclusión y solidaridad. En nombre de este nuevo gobierno, reciban, señores comisionados y señoras comisionadas, una reafirmación de la disposición y voluntad de continuidad de la colaboración que ha marcado las relaciones entre El Salvador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2009 a la fecha, cuando en el marco de la acción del pasado gobierno se incorporó una nueva visión de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Cedo la palabra a la licenciada Tania Camila Rosa para su intervención y desarrollo de los aspectos enmarcados en la temática de este día. Gracias, señor embajador. Buenas tardes, señores comisionados, señoras comisionadas y miembros de la sociedad civil aquí presentes. En esta ocasión queremos referirnos a la situación general de los derechos humanos en El Salvador y nos obliga a una necesaria referencia al largo camino transitado por nuestro país luego de la firma de los acuerdos de paz en el año de 1992. Como sociedad, El Salvador ha trabajado en la construcción de la paz y en la consolidación de un Estado democrático de derecho. Como grandes logros de los acuerdos de paz, es importante destacar la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que cumple un papel fundamental velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en El Salvador, la profesionalización de la Policía Nacional Civil y la implementación de reformas tanto en el sistema judicial como electoral del país. Estas reformas en el sistema electoral y la apertura para el ejercicio de libertades políticas básicas permitieron en el año 2009 la llegada de un gobierno que recogió la esencia de los acuerdos de paz y que ha trabajado por fortalecer la protección de los derechos humanos como parte de una política de Estado. Además, ha hecho del diálogo entre las fuerzas sociales y políticas su principal herramienta para lograr la conducción del país, para atender las demandas sociales, para la formulación de sus políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos, para la ejecución de acciones, para el rescate de la memoria histórica y para el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la ratificación de tratados internacionales, lo que será continuado por el gobierno que asumió la conducción del país en junio de este año, ya que como parte de su programa para estos próximos 5 años, se sitúa a los derechos humanos como guía del funcionamiento del Estado y contempla su aplicación en la gestación, formulación, ejecución y evaluación del impacto de las estrategias, programas y acciones del gobierno. En este sentido, quiero destacar que son importantes las acciones que evidencian los avances que El Salvador ha alcanzado en el ámbito de los derechos humanos. Entre estas se encuentran la ratificación de instrumentos internacionales como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado en el año 2011. Y el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, que fue ratificado en enero del presente año. Actualmente, la Asamblea Legislativa se encuentra estudiando la posible ratificación de otros importantes instrumentos, entre estos, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Debe destacarse que en este proceso, previo a la ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se ha privilegiado la consulta con diferentes sectores, lo que ha permitido enriquecer la discusión y aportes sobre los mismos. En El Salvador también se ha construido un marco jurídico que amplía el reconocimiento de derechos a población especialmente vulnerable, pero que además ha creado institucionalidad y mecanismos de garantía de los derechos humanos. En el mes de junio de este año, la Asamblea Legislativa ratificó la reforma al artículo 63 de la Constitución de la República, aprobada en abril de 2012, por la legislatura 2009-2012, que agrega un inciso que determina que El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad.
La aprobación de esta reforma guarda coherencia con la posición de Estado que a partir de 2009 reconoció la existencia de pueblos indígenas en El Salvador. Otra población frente a la cual el Estado ha buscado trabajar en la garantía de sus derechos es la población LGTBI, por lo que en el año 2010 se creó la Dirección de Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Inclusión Social. Y además se emitió el Decreto Ejecutivo número 56, conteniendo disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad de género y/o orientación sexual, para la generación de una cultura respetuosa de esta población. En relación a las personas transgénero, El Salvador ya participó de una audiencia previa en la que informó de acciones y medidas impulsadas a su favor, pero en esta oportunidad es importante agregar lo relacionado a la garantía de sus derechos políticos. Esto porque a partir de las elecciones legislativas y de consejos municipales realizadas en 2012, el Tribunal Supremo Electoral tomó previsiones para garantizar la participación de la población LGTBI en el desarrollo de procesos electorales, en especial de personas transgénero. El resultado positivo fue medido en las pasadas elecciones, para las cuales el citado tribunal acreditó a 30 personas de la comunidad LGTBI como observadoras electorales, para garantizar el ejercicio del sufragio. Por otra, reconociendo la importancia fundamental de garantizar a la población trans el acceso a un empleo digno, se promovió su participación en la primera feria de empleo para mujeres organizadas por el Ministerio de Trabajo en julio del presente año, en la cual se ofertaron 1.180 plazas en los rubros de servicios de industria y comercio para mujeres y personas trans, lo que fue acompañado del relanzamiento del call center 130, una línea telefónica para consultas y denuncias sobre violaciones a derechos laborales, y de la inauguración de la ventanilla para la población LGTBI que buscan oportunidades laborales conforme a sus perfiles ocupacionales. Esta población cuenta además con un espacio de reunión periódica en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, mediante el cual es posible la canalización de sus propuestas y denuncias bajo el amparo del amplio mandato de esa institución. Por lo que es importante evidenciar la disposición y acercamiento de la problemática que esta población enfrenta, lo que ya no es visto como algo ajeno a las instancias de gobierno. También se ha trabajado en la reducción del estigma y discriminación hacia las personas con VIH-SIDA y la comunidad LGTBI a través de acciones como la campaña denominada No Me Etiquetes, realizada en el año 2011, y se espera que una nueva ley para la respuesta integral a la epidemia del VIH-SIDA, trabajada desde la Comisión Nacional contra el SIDA, también contribuye a eliminar múltiples formas de discriminación y estigmatización, así como a la eliminación de la visión del VIH-SIDA como un problema exclusivo de salud, lo que ya se promueve con el Plan Estratégico Nacional Multisectorial de la Respuesta al VIH-SIDA EITS 2011-2015. En el ámbito de los derechos de las mujeres, el Estado salvadoreño ha construido un marco jurídico nacional para la igualdad, que incluye la promulgación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con las que se ha reconocido a las mujeres como sujetas de derechos y se ha tipificado el feminicidio y otros delitos vinculados a la violencia de género. Para garantizar la operatividad de esta legislación, de la Política Nacional para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y del Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas, se conformó la Comisión Técnica Especializada integrada por 20 instituciones del Estado. En 2011 inició la campaña permanente de divulgación y sensibilización sobre el marco normativo para la igualdad sustantiva, la cual fue lanzada por el entonces presidente de la República bajo el lema La violencia contra las mujeres es violencia contra la sociedad.
Esta campaña, divulgada a través de diferentes medios de comunicación, busca la prevención, el combate y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, así como la divulgación de los mecanismos seguros de aviso, consulta y consejería, como la línea 126 para orientaciones y consultas, que funciona desde agosto de 2012. Además, se ha implementado a nivel nacional una estrategia de ventanillas móviles y fijas para la divulgación de los derechos humanos de las mujeres ubicadas en centros de salud, hospitales, mercados, alcaldías municipales y centros escolares. Dado que se ha identificado el importante papel de los medios de comunicación en la construcción de la imagen de las mujeres y en la difusión de mensajes que contribuyen a la reproducción de patrones de violencia o a su modificación, actualmente se trabaja en un anteproyecto de ley especial de espectáculos públicos, radio, cine y televisión, en el que se incorporarán los mecanismos regulatorios necesarios para proteger la imagen de las mujeres en el sentido más amplio, en cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. El ISDEMU cuenta además con el Programa de Atención Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que busca mejorar el abordaje de la violencia intrafamiliar y de otras formas de violencia que enfrentan las mujeres. Por otra parte, debe destacarse el funcionamiento del programa Ciudad Mujer, que implementa un modelo de atención que integra dentro de un mismo espacio físico a las instituciones del Estado que prestan servicios especializados para mujeres con el fin de garantizar su atención oportuna, sin discriminación ni revictimización. Este programa cuenta con 5 sedes y los servicios serán ampliados con la construcción de una sede más en el oriente del país. La Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva es también una importante herramienta dirigida a la formación profesional de servidores públicos para contribuir a reducir las desigualdades de género y la discriminación contra las mujeres. En cuanto a medidas que vuelvan efectivo el acceso a la justicia de las mujeres, en junio de 2011, la Fiscalía General de la República aprobó el Protocolo de Actuación para la Investigación del Feminicidio, el cual tiene como finalidad orientar a fiscales, investigadores, policiales y médicos forenses sobre el procesamiento de escenas del delito que correspondan a homicidios de mujeres que puedan tratarse de feminicidios. Desde enero de 2013, la Fiscalía cuenta con personal fiscal acreditado en las sedes de Ciudad Mujer, que asesora legalmente a mujeres víctimas de delitos, especialmente los ligados a violencias de género, y coordina las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de su núcleo familiar. Además, a través de la Escuela de Capacitación Fiscal, se forman los fiscales auxiliares sobre el acceso a los servicios de justicia para las mujeres, los tipos penales caracterizados por criterios de género y la investigación especial sobre los mismos. En septiembre de 2013, la Fiscalía General de la República creó la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, que brinda una atención integral a mujeres víctimas de delitos, abarcando los aspectos legales, así como la salud física y emocional de las víctimas por medio de asistencia psicológica, médica y de trabajo social, con profesionales del mismo sexo sensibilizadas sobre el problema de la violencia contra las mujeres, lo que es ejecutado a través de esfuerzos interinstitucionales. A estas acciones que responden a la violencia sufrida por las mujeres, se suma el lanzamiento en 2013 por parte de la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la campaña La Ayuda es para Todos, dirigida a población víctima de diferentes tipos de violencia, intrafamiliar, sexual, amenazas, trata y extorsiones. Esta contempla la línea de emergencia 123, que funciona en forma anónima, gratuita y confidencial y establece enlaces con otras instituciones para la atención a víctimas. Otro aspecto que debe destacarse está relacionado con la participación política de las mujeres, ya que en febrero de 2013 fue aprobada la Ley de Partidos Políticos, que dispone que los partidos políticos deben integrar sus planillas para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y miembros de los consejos municipales con al menos un 30% de participación de las mujeres. También la implementación del voto residencial
durante las elecciones de 2014 y el sistema de voto en el exterior permitieron a las mujeres y a la población salvadoreña en general un mayor acceso al ejercicio del sufragio. El desbloqueo de las listas para diputaciones, así como el voto por rostro, fue otra de las medidas positivas implementadas durante las pasadas elecciones. Paso la palabra a mi compañera Gloria Martínez. Muchas gracias. Continuando con la intervención por parte del Estado, también es importante resaltar que El Salvador ha adoptado nuevas herramientas jurídicas para el combate del delito, para la lucha contra la corrupción y para la promoción de la transparencia. Cuenta así con legislación como la Ley de Acceso a la Información Pública, una ley especial para la intervención de las telecomunicaciones, una ley contra el lavado de dinero y activos, una ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita y una ley de ética gubernamental. Además, como buenas prácticas para combatir la corrupción, promover la transparencia y el acceso a la información pública, se ha impulsado el desarrollo de herramientas tecnológicas como el portal de transparencia activa, la aprobación de políticas públicas y de mecanismos de contraloría social, de rendición de cuentas de instituciones públicas y de participación ciudadana. La formación de funcionarios judiciales y demás operadores de justicia también ha sido priorizada, no solo en cuanto a la formación en nueva normativa y reformas legislativas adoptadas para facilitar investigaciones penales, sino también en la formación en derechos humanos. En relación a personas privadas de libertad, posterior a la visita que El Salvador recibió del relator sobre las personas privadas de libertad de esta comisión, el sistema penitenciario ha implementado un modelo de granjas penitenciarias como parte del programa Yo Cambio, dirigido a personas que están a punto de cumplir sus condenas para disminuir el hacinamiento y facilitar su proceso de reinserción posterior a la sociedad. La primera de estas granjas fue inaugurada en febrero del año 2011 y en estas se realizan actividades productivas bajo la orientación técnica de expertos en producción agropecuaria. También es importante señalar que durante el periodo 2009-2014, El Salvador también adoptó medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión social, las que incluyeron el desarrollo de todo un sistema de protección social universal, integrado por los programas de apoyo temporal al ingreso, Ciudad Mujer, la dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares. También se han impulsado otros programas presidenciales como Territorios de Progreso, que tienen como fin promover la superación de la pobreza y las desigualdades sociales, primordialmente las de género, edad y culturales, por medio del accionar coordinado de la administración pública y la gestión social de las comunidades. Se ha continuado con el programa Comunidades Solidarias, que tiene como objetivo brindar atención integral a familias en situación de extrema pobreza y exclusión social. Incluye también los componentes de educación y de salud, así como transferencias a las familias. Adicionalmente, en el marco del programa presidencial Nuestros Mayores Derechos, se entrega una pensión básica universal a personas mayores de 70 años que carecen de ingresos. En abril de este año fue aprobada una Ley de Desarrollo y Protección Social que creó un Sistema Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, reconociendo a la población salvadoreña en su conjunto el derecho a un mínimo de servicios sociales que deben ser brindados por el Estado. También, desde el año 2010, El Salvador impulsó la reforma del Sistema Nacional de Salud, que en su eje Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud, implementa un sistema basado en equipos comunitarios de salud familiar, lo que permite ampliar la cobertura en el primer nivel de atención, descentralizar la atención en los hospitales públicos y de especialidades y reforzar el trabajo de las unidades de salud. En la actualidad funcionan 517 equipos comunitarios de salud distribuidos en 164 municipios del país. El Estado también ha invertido en la infraestructura hospitalaria. Se destaca en este punto la construcción del recién inaugurado Hospital de la Mujer, el equipamiento de diferentes hospitales nacionales y la remodelación de más de un centenar de unidades de salud. También es importante señalar que el Plan Estratégico para la Reducción de la Mortalidad Materna, Perinatal y Neonatal 2011-2014 ha permitido que El Salvador ya haya superado la meta de Objetivo de Desarrollo del Milenio,
que demanda a los países alcanzar para el 2015 una razón de mortalidad materna inferior o igual a 52.9 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, ya que en el año 2012 se reportó una razón de 41.9 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. En lo que respecta a derechos de la niñez, luego de la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el Estado ha invertido y destinado recursos para su aplicación efectiva. En el periodo 2011-2014 se instalaron 15 juntas de protección, 3 juzgados especializados y una cámara especializada de niñez y adolescencia. Además, se han instalado las unidades de atención a la familia, niñez y adolescencia en la Procuraduría General de la República. En mayo de 2011 se instaló el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, CONNA, por sus siglas, que es el responsable del diseño y vigilancia de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, que fue aprobada en mayo de 2013 para el periodo 2013-2023. Además, este Consejo se ocupa de la coordinación del Sistema Nacional de Protección y la Defensa Efectiva de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Este Sistema Nacional está integrado por los comités locales y las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, por las asociaciones de promoción y asistencia, por miembros de la red de atención compartida, que está formada por el conjunto de organizaciones de la sociedad civil y del Estado también que trabajan en el tema de niñez. Como una medida para la prevención de cualquier forma de violencia en las niñas, niños y adolescentes, en 2013 el CONNA impulsó la campaña Marca Mi Vida, que fue difundida en radio, televisión y prensa escrita para informar y sensibilizar a la población sobre el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de niñas, niñas y adolescentes. También se produjo el video Tus Derechos, Mi Compromiso, orientado a generar una cultura de respeto hacia derechos de la niñez y la adolescencia en El Salvador. La mejora en el acceso y en la calidad de la educación también es un tema prioritario para El Salvador, por lo que a fin de mejorar el acceso a la educación se han eliminado las cuotas mensuales y cualquier cobro en educación desde parvularia hasta secundaria a nivel nacional, incluyendo las zonas rurales del país, y se aprobó la gratuidad del bachillerato público. Además, se han implementado modelos como el modelo de la escuela inclusiva de tiempo pleno, que responde a la necesidad de integrar a la juventud en proyectos de desarrollo de las comunidades bajo un modelo de aprendizaje de mayor calidad y en el que se dedican espacios para impartir otro tipo de conocimientos desde una visión formadora integral. El modelo amplía la actividad extracurricular de los alumnos y potencia aquellas aptitudes y destrezas como el deporte, arte, el desarrollo empresarial, desde educación básica hasta el bachillerato. Para la implementación del proyecto se han delimitado zonas que cuentan con un alto índice de pobreza y con una mayor incidencia de violencia. Respecto al trabajo infantil, en 2010 se elaboró una hoja de ruta para hacer de El Salvador el país libre de trabajo infantil y sus peores formas, que constituye el marco estratégico nacional para alcanzar las metas establecidas en la Agenda Hemisférica sobre el Trabajo Decente, adoptado en la 16ª Reunión Regional Americana de la OIT en Brasilia en el año 2006. Estas metas son eliminar las peores formas de trabajo infantil para el 2015 y eliminar el trabajo infantil en su totalidad para el año 2020. El Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, creado en 2005, también trabaja en el fortalecimiento de capacidades institucionales, construyendo herramientas para el seguimiento y monitoreo del trabajo infantil y sus peores formas. Ha desarrollado el Sistema Nacional de Información sobre Trabajo Infantil bajo la coordinación del Ministerio de Economía. También se ha desarrollado el proyecto Erradicando el Trabajo Infantil en El Salvador a través del empoderamiento económico y la inclusión social para el periodo 2010-2014, cuya finalidad es fortalecer la capacidad de diversas instituciones gubernamentales para planificar e incorporar intervenciones contra el trabajo infantil y la promoción de acciones estratégicas y eficaces para su abordaje. El Ministerio de Trabajo cuenta además con un protocolo interinstitucional para el retiro y prevención de niñas, niñas y adolescentes del trabajo infantil, incluyendo mecanismos de referencia y coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y otros actores clave, que define los límites de actuación de las instituciones que trabajan en pro de la erradicación del trabajo infantil en El Salvador. La defensa de los derechos humanos de los migrantes es uno de los pilares de la política exterior salvadoreña. Uno de los grandes logros en el año 2014 fue el voto de los salvadoreños en el exterior, que hizo
que se hizo efectivo en las votaciones del 2 de febrero de 2014 y en la segunda vuelta realizada el 9 de marzo de este mismo año. Además, reconociendo la importancia de la población salvadoreña que ha migrado, se aprobó en 2011 la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, y a través de la misma se creó el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia con Migrante, que desde octubre de 2012 tiene a su base la participación de diversos sectores gubernamentales, académicos y de la sociedad civil. Durante 2012 se concluyó el estudio titulado Migración Internacional, Niñez y Adolescencia en El Salvador, que generó datos sobre las personas que quedan a cargo de los niños, niñas y adolescentes cuando ambos o uno de sus padres han migrado y cómo les afecta. Asimismo, la investigación La Esperanza Viaja Sin Visa, Jóvenes y Migración Indocumentada en El Salvador, que permitió conocer los riesgos que enfrentan los y las jóvenes al migrar de manera indocumentada. En este punto, El Salvador desea referirse al fenómeno de la migración irregular de niños, niñas y adolescentes, indicando en primer lugar que este fenómeno, en tanto su carácter multicausal, exige su abordaje desde una perspectiva integral, incluyendo medidas en el campo migratorio, pero con énfasis en la protección a la niñez y la adolescencia. Es decir, con un enfoque humanitario y bajo el principio de interés superior de la niñez y de la adolescencia. El Salvador ha realizado diferentes acciones de protección, para lo cual ha trasladado personal consular a fin de reforzar la atención a los centros de detención, para verificar la situación de los niños y niñas no acompañados, brindar atención y asistencia consular, documentarlos y procurar el contacto con sus familiares, tanto en El Salvador como en Estados Unidos. La protección consular con enfoque de derechos humanos ha sido una apuesta desde la gestión gubernamental anterior, por lo que ya se habían ampliado las zonas de intervención en la frontera sur de México. Frente a la situación que ahora se presenta, se ha puesto en marcha una campaña de prevención y advertencia de los riesgos de migrar focalizado en la población de niñas, niñas y adolescentes. Además, se cuenta con una articulación interinstitucional permanente en El Salvador para hacer frente a la emergencia. También se mantienen coordinaciones al más alto nivel en instituciones internacionales de protección a la niñez y se ha construido una red de apoyo en Estados Unidos con personas especializadas en el campo de la medicina y de la psicología, para derivar casos una vez las familias han sido reunificadas. Es importante destacar que la atención de esta situación ha sido retomada al más alto nivel en El Salvador, tanto por el señor presidente constitucional como por el señor canciller de la República. Además, la señora viceministra para los salvadoreños en el exterior ha realizado visitas a diferentes albergues para constatar de primera mano la situación de estos niños migrantes, para definir acciones en las que juega también un papel importante la alianza entre países del Triángulo Norte, en atención al principio de la corresponsabilidad del fenómeno migratorio. A pesar de estos avances a los que nos hemos referido como Estado, El Salvador también mantenía una deuda pendiente con las miles de víctimas del conflicto armado interno, por lo que una de las primeras acciones realizadas en 2009 fue la creación de una Comisión Nacional de Reparaciones a Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado interno. Y también en octubre del año 2013 se creó un programa integral de las reparaciones a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno, que contempla diferentes medidas en el ámbito de la salud, la educación, la memoria, de participación en la vida económica, entre otras, con lo cual el Estado salvadoreño busca la reparación colectiva de las víctimas. Muchas gracias. Thank you very much to both the petitioners and the state. I wanted to invite. Por el Estado como los peticionarios, quisiera pedirle al relator de país que haga sus comentarios. Gracias, Presidenta. ¿Se escucha? Muchas gracias a los representantes del Estado de El Salvador. Muchas gracias a los peticionarios, las peticionarias en mayoría. Estamos muy expectantes con el nuevo gobierno de El Salvador. Lo conocí personalmente en varias visitas y tengo mucha esperanza por el compromiso que ha demostrado en materia de derechos humanos. Y escuchamos con mucha atención los temas traídos por la sociedad civil, porque coinciden también con los temas que preocupan a la Comisión Interamericana, aún reconociendo los innumerables esfuerzos e iniciativas tomadas
en los diversos campos de derechos humanos. Sin embargo, la realidad sigue explotando en algunos temas cruciales, ¿verdad? En materia de niñez, como relatora de niñez no puedo dejar de decir de que a pesar de cambios legislativos, del CONNA, del ISNA, de las juntas, de los comités, a pesar de eso explotan los problemas que se vinculan con la niñez y por eso esta migración y esta emergencia requiere revisar y repasar qué está fallando en el sistema de prevención y promoción para asegurar la inclusión de esos niños en la sociedad y aquellos que precisan la reunificación familiar con sus padres en Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado de El Salvador para asegurar algún convenio o acuerdos que asegure esa reunificación sin pasar por la ruta clandestina, el viaje clandestino que apeligra a los niños? También la violencia, que es otro factor importante de expulsión de los adolescentes, sobre todo, que específicamente qué medidas se toman para que en las comunidades los niños y los adolescentes estén protegidos de la violencia. Lastimosamente no escuchamos en tan larga exposición algo específico que para prevenir la violencia que está obligando a los adolescentes a migrar. Y por supuesto que la ley de amnistía general es algo que preocupa a la Comisión hace muchos años y esperábamos que después de la sentencia del caso de la masacre del Mozote hubiera dado pie para que se eliminara esa ley de amnistía general. Y la pregunta es, ¿piensan ustedes trabajar por eliminar esa ley de amnistía general o cuáles son las dificultades? ¿Por qué persiste esa ley de amnistía general a pesar de las recomendaciones y de las sentencias? Dejo a mis otros colegas los demás temas traídos por la sociedad civil. Gracias. El comisionado Orozco, todos los demás pueden hacer sus comentarios, por favor. Gracias, presidente. Sí, me uno al agradecimiento a las dignas representaciones de las organizaciones peticionarias y del ilustre Estado de El Salvador por su respectiva presentación. Para expresar que en mi carácter de relator para defensoras y defensores de derechos humanos recibido con preocupación la manifestación que se hace de alegados hostigamientos y agresiones a las defensoras y defensores de derechos sexuales y reproductivos. Y en este sentido agradecería a las organizaciones peticionarias si nos pudieran brindar información específica para darle seguimiento desde la relatoría, permitiéndome hacer un recordar al ilustre Estado de El Salvador de que la Comisión Interamericana reiteradamente ha destacado el importante rol que desempeñan defensoras y defensores de derechos humanos para el fortalecimiento del Estado de Derecho y de un todo régimen democrático, así como para la plena vigencia de los derechos humanos, y de ahí la relevancia de que dé cabal cumplimiento al compromiso internacional de defender la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, así como para que se haga efectivo su derecho a defender los derechos. Igualmente, también comentar que la Comisión Interamericana el año pasado aprobó un informe sobre garantías para la independencia de operadoras y operadores de justicia
en las Américas, en donde destaca la importancia, perdón, pleonasmo, sobre establecer mecanismos de designación y evaluación de juezas y jueces, pero concretamente magistradas y magistrados de las altas cortes, de acuerdo con estándares interamericanos para salvaguardar esa independencia judicial, y expresamos nuestra el interés de la Relatoría, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de darle seguimiento a estos procedimientos que se están siguiendo en El Salvador, y expresar la mayor disposición de colaborar y apoyar el eventual revisión de un sistema de designación y evaluación de magistrados y magistradas de corte, de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con estándares interamericanos. Gracias. Thank you. I would also like to thank the Honorable State of El Salvador and the petitioners for all of the information. Y a los peticionarios por toda su información y por la apertura que tienen al diálogo, que es particularmente importante. Tengo algunas preguntas, una de las cuales se refiere a nuevas leyes relativas al VIH. Quisiera saber si esta es, si esta se va a tratar de una ley independiente o va a ser y única, o va a ser parte de todo un marco de antidiscriminación. ¿Va a ser una sola ley o va a ser parte de un marco donde establecen los marcos legales, donde tienen, no hay discriminación y que tienen acceso a salud, o se refiere exclusivamente al empleo para tratar de proteger a las personas, por ejemplo, que quieren tener acceso a empleo y para asegurarse de que no sean discriminadas por VIH? Y si quieren, me pueden contestar por escrito. No tienen que darme la respuesta ahorita mismo, porque si no tienen la información ahorita. Igualmente, tenemos que reconocer el derecho de las personas LGBTI con respecto a su derecho a tener atención cuando tienen VIH, ya que esta es una preocupación muy importante de esta audiencia. Igualmente, bueno, tenemos información sobre la población LGBTI, y los peticionarios nos han hablado mucho al respecto. Todavía no queda muy claro de qué se trata esta ley, pero es muy importante mencionar si todavía se está preparando esto. No me quedó muy claro. Sería importante que pudiéramos entender exactamente cuál es la situación. Y también hablaron acerca de políticas de acciones afirmativas. Y también estaba interesado en lo que dijeron los peticionarios sobre el acceso a la salud cuando se acercaban a los hospitales. Nos dijo que no, son discriminados por su estado, ¿sí? No quieren reconocer sus preferencias de género. Exactamente, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Que parece ser un tema muy importante, y es algo que hemos escuchado en mucho detalle en otros países y en otras de las audiencias que hemos tenido. Entonces, sería información importante que nos pudieran proporcionar, por favor. Y también si nos pudieran informar acerca del impacto de esta decisión de la independencia del judiciario, que sería una decisión monumental de cualquier forma, pero hay que evitar la interferencia política. Y le preguntaría al Estado si hay alguna estrategia o si hay alguna estrategia formal para manejar las brechas identificadas por sus propios tribunales relacionados a este punto. Y por último, como relator para pueblos indígenas, ustedes dijeron que tenían una nueva política para pueblos indígenas, y creo que una nueva ley. Y
Nos interesaría mucho si nos pudieran mantener al tanto, por favor, acerca de esta nueva política y esta nueva ley, porque claramente hay normas internacionales bien establecidas relacionadas a los pueblos indígenas, entonces no tienen que redescubrir el hilo negro. Me parece que la comisión les podría apoyar para que pudieran determinar cuál sería el mejor marco de derechos humanos para derechos indígenas. Gracias. Comisionado Felipe González y la comisionada, la relatora especial Catalina Botero. Fui breve, ahora seré más breve todavía. Simplemente quería complementar como relatora migrante lo que dijo la comisionada Ortiz, la preocupación de la comisión por la situación, por la crisis humanitaria que vive la niñez migrante que está migrando a Estados Unidos. Y quería señalar que la comisión, a través de las relatorías de niñez y migrantes, va a realizar una visita a la frontera sur de Estados Unidos para ver esta situación en el terreno en el mes de septiembre. Y al respecto quisiéramos invitar tanto al Estado como a la sociedad civil que nos alleguen información que pueda resultar relevante también en términos de tener una visión de conjunto de esta situación. Gracias. Gracias. Sí, yo también quiero comenzar por agradecer al las y los peticionarios y a los ilustrados miembros del Estado. En particular quiero agradecer a FESPADA Marca, Comunicándonos a Voces, a la Junta Ciudadana, por la información que no solamente hoy, sino en general, le han entregado a la Relatoría durante estos años. Creo que ha sido muy útil la información que ustedes producen, los documentos que producen. Quiero agradecerles los documentos que nos han entregado hoy. Dos temas muy puntuales. El primero, la Relatoría ha elaborado una serie de informes que algunos de ustedes ya conocen en materia de radiodifusión sobre estándares en materia de diversidad y pluralismo que tocan temas muy precisos como los que ustedes han mencionado. Por ejemplo, la prohibición de que la subasta sea el único mecanismo de asignación de frecuencias radioeléctricas. Esos temas están muy claramente definidos en el informe de la Relatoría aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creo que es importante usarlo en el fuero interno y por supuesto en el fuero internacional. También hay un informe sobre publicidad oficial, sobre regulación de publicidad oficial, que podría ayudar a ese tránsito para convertir el decreto en una ley de la República de asignación de publicidad oficial. En particular, quisiera preguntarles por algunos temas que ustedes mencionaron, para ver si nos pueden dar por escrito seguimiento. El primero es la suspensión de la Corte Suprema de Justicia de la asignación de frecuencias por subasta. Para nosotros esa fue una decisión muy importante y quisiéramos saber qué pasó con esa decisión y qué efectos ha tenido. Segundo, el trámite de la ley sobre medios comunitarios y medios públicos. Es decir, sabemos que está la ley, en el proyecto de ley, pero no sabemos qué trámite se ha dado y ahí también la Relatoría y la Comisión pueden ser de mucho apoyo para asegurarnos de que la ley realmente responda a estándares internacionales y pueda promoverse la diversidad y el pluralismo. Y en tercer lugar, la aplicación concreta de las leyes que han sido muy importantes aprobadas por el gobierno pasado, que ustedes han mencionado, como por ejemplo la ley de publicidad oficial o la ley de rectificación. La ley de publicidad oficial, la ley de acceso, perdón, la ley de acceso a la información o la ley de rectificación. Nosotros conocemos el texto de la ley, nos hemos pronunciado sobre el texto de esas leyes, pero no sabemos qué ha pasado con la implementación de las leyes. Y si pudiéramos ser útiles en una adecuada implementación de las leyes, pues la Relatoría está para servirles. Entonces quisiéramos intercambiar información sobre todo sobre esos cuatro asuntos particulares. Y muchas gracias de nuevo por el apoyo que le han dado a la Relatoría todos estos años. Muchas gracias. Dos preguntas más para el Estado. Como relatora con la responsabilidad de proteger los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI, estamos
muy conscientes del decreto que se ha emitido sobre la comunidad LGBTI, pero quisiera saber en términos más concretos de qué se trata, tomando en cuenta la gran violencia que hay en contra de la comunidad LGBTI. No sé si tienen información específica sobre la violencia en contra de la comunidad trans. Si nos los pudieran compartir por escrito, por favor, estaríamos encantados de recibirlo. Además, quisiéramos saber acerca del desarrollo de políticas públicas globales, o sea, que no fuesen iniciativas individuales, sino que políticas públicas más generales relativas a la comunidad LGBTI y las iniciativas específicas que se están tomando para manejar el problema de la violencia contra la comunidad LGBTI, incluyendo las medidas precautorias para proteger a la comunidad LGBTI. También sería bueno contar con información relacionado a cualquier legislación general antidiscriminación, así como legislación que se centre sobre los crímenes motivados por prejuicios, que definitivamente ayudaría a resolver gran parte de los problemas. O sea, ¿qué se está haciendo en la administración pública al respecto? Porque tengo entendido que ese decreto presidencial va a tener su mayor impacto allí. Y cambiando de camisetas, diría que me preocupó la información que recibimos y que hemos recibido de manera constante relativo al impacto que ha tenido esta prohibición absoluta al aborto. La comisión habló acerca de medidas y ha hablado acerca de las implicaciones. ¿Sabe cuál es el derecho a la vida de las mujeres? Y esta prohibición tiene mucho impacto. Quisiera saber de parte del Estado si hay alguna iniciativa para manejar los problemas provocados por esta prohibición completa, particularmente si quieren reducir su tasa de mortalidad materna y si quieren mejorar la salud maternal. No sé si han analizado el efecto que esta prohibición ha tenido sobre la salud de las mujeres en El Salvador y también sobre la participación del personal médico, que en términos generales tienen el deber de proteger y de cuidar en lugar de tener que proporcionar servicios o que acaben penalizando este tipo de caso. Quisiera saber de parte del Estado cómo piensa, a través de políticas o de leyes, asegurarse que las mujeres tengan el mejor acceso a salud maternal. Ya son las 2:30, ya es tarde, por lo que quisiera darle una oportunidad muy breve a los peticionarios, así como al Estado, de responder. Pero bueno, son muchos los peticionarios, las peticionarias, y no tendremos suficiente tiempo para escucharlos demasiado tiempo, pero tenemos 5 minutos. Si quieren, les damos unos cuantos segundos a cada una de ustedes para hacer sus comentarios, o si optan no hacerlo, pueden hacerlo. Pero sí tengo que estar muy consciente del tiempo y voy a tener que darles nada más 1 minuto a todas las personas interesadas en hacer observaciones o comentarios o peticiones adicionales para que lo hagan. Si quieren, empezamos con el orden en el que iniciamos y les doy 60 segundos a cada uno para hacer sus comentarios. En radio 30 segundos es bastante, así que lo voy a aprovechar. 2 cosas concretas. Una, primero registramos, hay que decirlo así, registramos por parte del nuevo gobierno de El Salvador señales positivas sobre el tema de la democratización de las comunicaciones. Nuestro planteamiento concreto es que necesitamos pasar de las palabras a las acciones, y eso lo hemos dicho, lo hemos hablado con el representante del señor presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, con quien nos hemos reunido, como también con la superintendenta de la CIGED. En este sentido, nosotros quisiéramos plantear como Junta Ciudadana una solicitud muy concreta a esta comisión y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Esta misma solicitud se la hemos hecho al relator especial de la libertad de expresión de la ONU y la ha aceptado. En ese sentido, nos gustaría que la Relatoría Especial de la OEA nos pueda acompañar en este proceso, ¿verdad?, de abrir nuevos espacios de diálogo con los diferentes actores que hacemos comunicación en El Salvador. Gracias.
Creemos que la relatora para la niñez resumió muy bien el espíritu de nuestra presentación. Es decir, reconocemos el esfuerzo que el Estado salvadoreño ha hecho para mejorar el sistema de protección de la niñez, pero obviamente este esfuerzo se ha quedado corto ante la compleja situación que vive el país en términos de migración de niñez no acompañada. En tal sentido, tres aspectos fundamentales que quisiéramos resaltar. Consideramos que ese sistema de protección de las niñas tiene que venir acompañado de una inversión de recursos, tanto humanos como presupuestarios, para hacerlos más efectivos. Esperamos que esta inversión se mantenga en el mediano y largo plazo y que no solamente sea una reacción ante la crisis actual. Y además esperamos también que todo el sistema tome en cuenta lo que es el ciclo completo de la migración de los niños, es decir, que se incluyan mayores medidas de protección y de monitoreo para la situación de niños deportados y retornados. Y damos la bienvenida a la iniciativa de las Relatorías de Migración y de Niñez a la visita que están planeando y con muchísimo gusto quisiéramos proveer información de parte de la red DH Migrantes. Muchas gracias. Rapidito. Contestándole a su pregunta, en el tema de acceso a la salud para la población LGBTI es grave. No se nos admite a la población porque se le discrimina desde el momento que se ve la expresión o identidad de género. No se les atiende y se les deniega el servicio. Eso es constante en el sistema del Seguro Social y en el Ministerio de Salud Pública. A pesar de que se han querido generar protocolos de atención, el Seguro Social hasta la fecha no tiene ni un protocolo. De hecho, lamento informar al Estado de El Salvador que el nuevo director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social tiene, desde que tomó posesión, dos días después le mandamos una carta solicitando que nos recibiera y no nos ha recibido. Ahora, en el tema del Tribunal Supremo Electoral, es cierto, este año se nos dieron credenciales para vigilar el voto LGBTI, pero fue gracias a las gestiones de Aspidal Coiris Trans y de la Fundación de la Mano Contigo, y gracias a la voluntad política del magistrado Eugenio Chicas y la magistrada Silvia Cartagena. Además, solo decirle al Estado que efectivamente es un triunfo la Dirección de Diversidad Sexual y el Decreto 56. Lástima que solo tenga a una persona y no tengan presupuesto. Muchas gracias. Sí, rápidamente referirme en cuanto a los avances. We need to move to the last group. We already had a minute from the Bueno, ya hablamos acerca de LGBTI, ya tomaron su minuto. Ya, solo para concluir, bueno, agradecemos mucho las preguntas de la ilustre comisión. Vamos a hacer llegar información al relator de Defensores de Derechos Humanos sobre los recientes ataques por escrito y con un detallado informe. Y solo lamentar que no hayamos recibido suficiente información del Estado sobre la criminalización del aborto en El Salvador. Deseamos saber cuál es la posición del Estado a este respecto y el seguimiento de la solicitud de indulto a las 17 mujeres presas. Muchas gracias. Thank you, and I apologize. We wish that this will be soon here. Muchas gracias y me disculpo porque no tienen más tiempo. Sabemos perfectamente que no tienen una respuesta a todas las preguntas. Well, we will try to answer some of the questions that were. El compromiso de trasladarlas por escrito a la brevedad posible. Quizás concentrarme brevemente en el tema de la niñez migrante no acompañada. En efecto, es una problemática que nos preocupa grandemente como Estado salvadoreño, razón por la cual nos encontramos permanentemente trabajando tanto a través de la red consular como a nivel nacional. Como bien se ha dicho acá, es un fenómeno complejo y multicausal, por lo tanto no podemos dar tampoco una sola alternativa o una sola respuesta. Yo entiendo perfectamente la pregunta de la señora comisionada, ¿qué estamos haciendo por la reunificación sin que se expongan a los niños y a las niñas a una migración irregular y especialmente no acompañada? Ahora bien, creo que en eso nos estamos concentrando, ¿verdad? Precisamente como Triángulo Norte, en hallar las mejores alternativas, pero también a nivel nacional nos encontramos construyendo aceleradamente políticas que nos permitan analizar de mejor forma la reinserción, cómo focalizarnos en la reinserción, pero especialmente en la no migración, cómo focalizarnos en proyectos específicos para grupos específicos, porque no podemos analizar tampoco la migración solo bajo la emergencia que se ha decretado ahorita, ¿verdad? Es un fenómeno mucho más grande y de larga data.
tenemos que analizar los grupos específicos de niños y niñas que están migrando, sus rangos de edades, cuestión que no es desconocida para nosotros tampoco, o sea, nos estamos informando con bastante voracidad, pero también tenemos otros grupos, tenemos el grupo de mujeres migrantes también, o sea, tenemos las mujeres migrantes que viajan con niños también, tenemos los hombres que viajan, los jóvenes. Entonces creo que en definitiva tenemos que encontrar las mejores alternativas. Un gran paso es que estamos trabajando interinstitucionalmente a todo nivel en todas las instituciones del Estado. Yo creo que eso nos va a permitir construir, y ya lo estamos haciendo, mejores rutas de intervención ante los flujos o ante el aumento de los flujos migratorios. Comentar que al Estado salvadoreño le preocupa muchísimo lo vertido en esta audiencia en cuanto a los hostigamientos a las defensoras de derechos humanos, en este caso particular de las personas de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, y el Estado está en toda la disposición de a nuestro regreso convocarle, ¿verdad?, y ver cuáles han sido los hostigamientos y amenazas y poder echar a andar el sistema nacional de protección o poder entablar un diálogo sobre estos hechos concretos que ignorábamos, ¿verdad? Tampoco estaba vertido en los diferentes documentos aportados. Bueno, las preguntas fueron varias, pero también información, lo referido a pueblos indígenas, nos referíamos a una reforma que ha tenido nuestra Constitución, un reconocimiento expreso a los pueblos indígenas y no a una política o una ley particular. Obviamente, luego de esta reforma constitucional, eso tendrá que traducirse en un desarrollo a través de legislación y políticas específicas. Además, en relación a la pregunta sobre la nueva ley sobre VIH, ya tenemos una ley para la prevención del VIH, lo que se trabaja es una nueva propuesta de ley para una respuesta integral a la epidemia del VIH-SIDA, que amplíe la visión y el abordaje no solo desde el sector salud, sino que también una respuesta con una visión de derechos humanos, ¿verdad?, de prevención de la discriminación. Y esto ya también ha sido trabajado por el CONACIDA. El CONACIDA es un consejo que tiene participación también de la comunidad LGTBI, así que ellas han sido escuchadas y su participación ha sido tomada en cuenta en la formulación de la misma ley. Obviamente en la Asamblea Legislativa también habrá una consulta mucho más amplia con otros sectores. En relación a la pregunta de la comisionada Ortiz también, sobre el tema de la ley de amnistía, pues indicar que ciertamente diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han hecho este llamado al Salvador, no solo con relación a la ley de amnistía, sino que para evitar que cualquier medio sea utilizado para obstaculizar las investigaciones que deban realizarse. En el caso del Mozote en particular, pues esta ley no está aplicada al caso y son importantes las acciones que la Fiscalía General de la República se encuentra ya realizando para la investigación de estos hechos, que ciertamente todavía no han llegado a una etapa judicial, sino están en etapas previas de coordinación también con autoridades de la Corte Suprema de Justicia, a través del Instituto de Medicina Legal, que será el responsable de realizar exhumaciones. No solo el caso de la masacre del Mozote se encuentra en conocimiento de la Fiscalía General de la República, también ellos investigan otros casos graves de masacres en El Salvador a través de la Fiscalía de Derechos Humanos. Entonces, se está trabajando en ello. Muchas gracias. On behalf of the commission. Bueno. Strong words of thanks to all the petitioners. Quisiera agradecerles mucho a nombre de la comisión a todos los peticionarios. Hablaron acerca de cuestiones muy, muy importantes, nos proporcionaron información muy relevante al Estado. Muchas gracias por las respuestas y la información. Gracias por su información. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.